¿Qué tal todos y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas? Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempeccioni en la cabina. Hoy les traemos el primer partido de esta serie, el mejor de tres. El equipo del Fútbol Club Barcelona chocará hoy contra el Real Betis Balompié. Hola Fernando, ¿qué tal la afición? Me parece que estará muy pendiente igual que nosotros porque este partido se me antoja que va a ser espectacular. No nos va a defraudar, así que vamos a intentar disfrutarlo. Marito, te voy a preguntar el peor penal que pateaste en tu carrera. Sí, como no me acuerdo, la final, ¿eh? La final de la Recopa. ¡Buah! ¡Qué desastre! En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ter Stegen bajo palos. Juega Memphis, saldrá con Dembélé como extremos y un solo delantero. Creo que puede hacer bien la tarea Pierre-Emerick Aubameyang. El Real Betis Balompié forma de la siguiente manera. Bartra trabajará junto a Víctor Ruiz en la defensa. Guido Rodríguez saldrá con William en la mitad del campo. Y arriba Borja Iglesias para atacar. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se compraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Esto lo vamos a disfrutar todos a continuación. Se viene un partidazo. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Movió el Barça! Seguramente el visitante lo que va a hacer ahora será presionar al rival, tratando de que este se equivoque, que pierda la pelota, si es posible, cerca de su propia área. Es una apuesta arriesgada, sí, pero quien no arriesga no gana. Recibe compañía. Pero la defensa reacciona muy bien. Clara intercepción. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ahí se viene y la va a tener. ¿Podrá cruzar la pelota? Piqué rechaza el centro. Se va metiendo por el costado. Joaquín.
Esa pelota es buena, cuidado. No sirvió para nada el centro, lo dominaron fácil en el área los rivales. Joaquín decide reventar la pelota. Ha tapado muy bien esa pelota. Dembélé. Fue centro de Dembélé. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Era ahí en la recuperación. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Se les acaba de escapar la pelota. Nabil Fekir. Se ha parado muy bien para cortar ese balón. Ousmane Dembélé. Ese es Araujo. Jordi Alba. Aubameyang. Jordi Alba. Esa es muy buena pelota. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Se corta hasta ir a mala jugada. Busquets. Ese es Araujo. Con la pelota Sergio Busquets. Esta puede ser buena. Ousmane Dembélé. Un cambio al medio sería bueno. Esa pelota se va por el costado y lateral. Con la pelota Sergio Busquets. Un maravilloso bloqueo. Memphis. Y después de la entrada la pelota lateral. Va bien el centro. Hay saque de banda para el Barça. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Y saca la pelota hasta el otro costado. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarla fue un defensor. Va la pelota desde el córner a la olla. El zapatazo y la pelota que no entra. La verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Era para ponerse arriba en el partido, ¿eh? Es una oportunidad que no se puede fallar. Aubameyang entregando la pelota. William Carvalho. Es un festival de toques el que está dando el Betis, pero tienen que acercarse al gol. Despejando bien el centro, Piqué.
tsunami de oportunidades en el área. Con la pelota Sergio Busquets. Muy inteligente cambio de frente. Ahora Jordi Alba. Ese es Araujo. La maneja de Jong. Pedri. Ahora Jordi Alba. Memphis. Lo dejó en el camino. Señoras y señores, termina el ataque. Este es Sergio Canales. Rodríguez. William Carvalho. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Gerard Piqué. Sergi Roberto la recibe. A ver cómo termina este de Pierre-Emerick Aubameyang. Se lanza el ataque. Sergi Roberto. Otra vez la bocha cambia de dueño. Joaquín. Desde ahí no falla. Maravilloso el bloqueo. Su equipo la pide en el medio del área y la mandó Fekir. Balón de Marc Bartra. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Pedazo de centro, mandaste, papá. Peluchito le terminó cayendo a Ter Stegen. Frenkie de Jong con el balón. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Es buena la pelota atrás. ¿Qué ha hecho para tapar esta pelota? ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara gol. Si va derecho al arco, merece roja. Es entrada. Tarjeta roja, ¿no? Yo no sé lo que era peor, dejarlo pasar o golpearlo. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. ¿Cómo va a estar contento el director técnico con esta expulsión? Barcelona va a realizar una modificación. A descansar a la banda con el 9, Memphis Depay. Le sustituirá con el 15, Lenglet. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Ya pasó el peligro. Ya la tiene en las manos el arquero. ¡Qué manera de defender el arco! Es peligro, llevaba ese tiro libre. Tiro de esquina al centro del área. Se frustra el córner.
Bien ahí el portero. Ousmane Dembélé. Busquets. La tiene el inglés. Pedri. Ousmane Dembélé. Frenkie de Jong con el balón. Acá la tiene el Barcelona. Se la prestan solo entre ellos. Quiere que sea la jugada del gol. Borja Iglesias. Desde ahí la quiere meter. Joaquín. Y se quita la marca de encima. Y ahí le pega la pelota. Es un fenómeno marcando a Ter Stegen. Balón que ha regalado Ousmane Dembélé. Qué pedazo de arquero, ¿eh? Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Llueve el córner al centro del área. Y bueno, con esto se acaba. Bellerín. Vaya manera de escalar, le queda buena para meterla al área. Balón de Marc Bartra. De nuevo el balón con William Carvalho. Se da cuenta, cayó el primero. ¿Qué habrá comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Seguimos con el partido 1-0. Borja Iglesias. Brillante cambio de juego. La maneja de Young. Ousmane Dembélé. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Atento, lo puedes entrar. Y ahora es pelota de ellos. Joaquín. William Carvalho. Fekir la tiene. Borja Iglesias. Señoras y señores, termina el ataque. Atentos que esto puede ser peligroso. Y se va la pelota para saque de arco. Un gol por ahora en la diferencia en el partido. Y la diferencia de esta transmisión con otros es que nosotros se los mostramos. Qué bien que le pega este jugador, ¿eh? La ha colocado donde él quería. Señores, el Betis hoy, increíblemente, no ha tenido la posesión de la pelota. No siempre ganan los que tienen más la pelota en su poder, ¿eh? Este equipo la ha tenido menos, pero ha sabido definir en el momento justo. ¡Ojo, es Canales! ¡Gran pelota atrás! ¡Maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo.
Sergi Roberto. Ousmane Dembélé. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Víctor Ruiz. William Carvalho. Rodríguez. Recibe Borja Iglesias. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Despejando bien el centro, Piqué. Se viene un córner para buscar ampliar el marcador en la pizarra. ¿Por qué poquito se le fue esa pelota? Se tuvo confianza, le pegó. Una pena que llegue afuera. Su equipo la pide en el medio del área y la mandó Fekir. Joaquín. Fekir el encargado. Atentos que lo están ahogando con la presión. A continuación el lateral. William Carvalho. Tremendo el bloqueo. Nabil Fekir. Joaquín. Es un festival de toques el que está dando el Betis, pero tienen que acercarse al gol. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. ¡Un gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Por una vez que tiene la jugada, ¿de dónde viene el pase? ¿Y qué quería que tiene? Fue un cañonazo de media distancia, ¿no? Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Y por ahora el marcador está 2-0. Clément Lenglet. Sergi Roberto. La maneja de Young. No consigue robar el balón y será lateral. Gerard Piqué. Ahí está Pedri. Sergi Roberto. Mandaron un pase muy rápido. Habrá saque de arco. William Carvalho. Ahí se viene, lo va a tener. Nabil Fekir. El centro. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo eso no fue gol. Mejor imposible el cobro de Fekir. Cortó bien esa jugada. Maravilloso el centro.
Sergi Roberto. El portero Ter Stegen. Sergi Roberto la recibe. La maneja Sergi Roberto. No fue bueno el pase de Aubameyang. William Carvalho. Ahí está Fekir y esta parece buena para ellos. Atentos. Función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Gerard Piqué. Sergi Roberto la recibe. Ousmane Dembélé. Ha entrado con fuerza, envía la pelota lateral. Sergi Roberto. La música la pone contra él. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante el contrario. Esto termina en gol. Acaba de evitar el gol. Joaquín. Con el balón Bartra. William Carvalho. Borja Iglesias, ahí va. William Carvalho con el balón. Ojo, es Canales. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Busca encontrar la jugada. Ha sido una mano más grande que una catedral, clarísimo penal. Ahí vemos de nuevo la reiteración. Vaya calma para patearlo. Hay que tener sangre fría para pegarla de esa manera. Bueno, la verdad que se vuelve cayó con un se aleja más el marcador y fíjate del técnico la cariño. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Frenkie de Jong con el balón. A ver qué hace Aubameyang. Pegó en el travesaño. Bellerín. Nabil Fekir. William Carvalho con el balón. Joaquín. La maneja de Jong. Aubameyang. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya.
En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Lo que se viene ahora es un córner para el Barça. Para aquellos de mala memoria, acá está la rempe del gol. Qué bien le pegó, ¿eh? Con mucha fuerza y un costado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Finaliza la primera parte. El enojo de los hinchas locales es una clara reacción a la roja que acaban de sacar. La hinchada cree que la decisión del árbitro fue injusta y que está influyendo en el marcador. Vamos a esperar a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Bellerín. ¡Ojo, es Canales! Horrible, el córner terminó en el rival. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba por el otro lado. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Balón que cae fácil a las manos del arquero. Ahora Jordi Alba. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Golazo! ¡Vaya volea! Un recurso maravilloso en el momento justo. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Y luego va Millán, que marca el primer palo. Y con esto llegamos al 4-1 en la pizarra. Ahí le llega el apoyo. ¡Mira la pelota al área! Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. La maneja de Young. Ahí va Ousmane Dembélé. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Ahora Jordi Alba. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Pierre-Emerick Aubameyang. ¡Pelota que se va a desviar la valla! ¡Se estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esto es penal, pero clarísima la mano.
Acá hay que tener un poquito de suerte, ¿eh?, en este penal, porque el palo estuvo muy cerquita de decirle que esa pelota no entraba. Al final terminó el gol. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Sergi Roberto. Ahí va Ousmane Dembélé. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? El arquero regala la pelota. Sergi Roberto. La bocha con Jordi Alba. La maneja de Young. Sigue adelante, buena conducción. Aubameyang con ella. Se escapa la pelota, estaba enorme el arquero. Buena forma de cuidar el balón. Por este arquero, la verdad, que vale la pena haber pagado la entrada. Nabil Fekir. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. La maneja de Young. Pedri. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Nabil Fekir. Joaquín. Se ha quedado muy bien con la pelota. Pedri. Busquets. La maneja Sergi Roberto. Sergi Roberto. Jordi Alba. Ay, no, papá, Jordi Alba regala la pelota. Joaquín. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. El cabezazo le dice que no. Mandado la pelota lejos de su área. Y la pelota que el equipo quiere y podría hacer en esto. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Si sigue por ahí hay espacio. Nabil Fekir. Bellerín. Y míralo cómo va, no lo detienen. Nabil Fekir. Formidable lo que ha hecho este defensa. ¡Gol! A nadie le va a sorprender que lo sepan aprovechar. Tienen más gente en el campo. Así están sacando ventaja en el marcador. Este equipo lo ha conseguido sacar resultados favorables. Desde que salió esa pelota estaba atento. Es impresionante el proceso. Que el técnico empieza a mover el tablero. Este gol que pone el marcador 5-2, vaya si el público está disfrutando. Le queda todavía media hora al compromiso. Sale el terreno de juego con el
brillante cambio de juego. Pierde el balón Dembélé. Nabil Fekir. Rodríguez. Bellerín. Guido Rodríguez. Fekir el encargado. Buen corte, justo a tiempo. Obobeyan. ¡Qué buena mucha metiste! Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acabo de regalar una pelota. Andrés Guardado. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Ousmane Dembélé. Aubameyang con la pelota. Ahí va Ousmane Dembélé. ¿Podrá cruzar la pelota? Pierre-Emerick Aubameyang. Una entrada sanguinaria, Marito. No le quedaba otra cosa, ¿eh? Por eso creo que entra de esta manera. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Se viene un cambio en este equipo. Con el 17, Joaquín. Le sustituirá con el 11, Cristian Tena. Mal pase de Jordi Alba. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. Es peligroso el balón de Fekir. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Ya, ya se... ¿Pero qué ha hecho? Regaló la pelota. ¡Clarísima oportunidad! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Clément Lenglet. Ahí está Jordi Alba. Con la pelota Sergio Busquets. Ha regalado la pelota Busquets. Borja Iglesias. ¡Coloca el disparo! ¡Gran tapada del arquero! ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Con disparo largo, pero fue mejor la tajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. ¡Vaya disparo, pero por favor, esa tajada! Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Córner al corazón del área. Así es como se sale en un tiro de esquina, formidable. Busquets. Frenkie de Jong con el balón. Sergi Roberto. Ahora Jordi Alba. Ahí está Jordi Alba. Adama Traoré.
Sergi Roberto. Ahí va Ousmane Dembélé. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ousmane Dembélé. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Aubameyang con ella. ¿Para dónde el arquero? ¡Impresionante! ¡Es un gato! ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy, señores, hoy es la figura? Tiro de esquina al centro del área. Impidiendo que pase la bocha. Grande Nene, qué buen pase metió. Espectacular atajada. Rodríguez. Este es Sergio Canales. Bellerín. Pelota de Canales. Nabil Fekir. Ahí tiene por dónde ir por la banda. Guarda con ese, qué buena. Pone fin al peligro. Andrés Guardado. Hasta parece fácil con un arquero así. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Mejor imposible el cobro de Fekir. Este es Sergio Canales. ¿La podrá meter por ahí? Bien cortado el centro por Jordi Alba. Su equipo la pide en el medio del área y la mandó Fekir. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Puede ser gol. Queda tiempo a ver si con esto logran remontarlo. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora, yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Son 8 goles los que han anotado, ya se ponen 5-3. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Jordi Alba. Los que es estar en el lugar correcto. Tello. Se asoman y la ve clara. Otra vez a jugarla desde el córner. Alta precisión en el córner para Nabil Fekir. Andrés Guardado. Cuidado con esto, puede ser. Pelota que se va desviada. Y ahí se viene, tiene una chance. Impresionante la tapada de Ter Stegen. El rival no logra entender cómo eso no fue gol. El hombre de defensa en Barcelona.
sale del terreno de juego con el 25 a Bumillán. Entrará en su lugar con el 19 Ferran Torres. Tiro de esquina justo al corazón del área. Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina. Ousmane Dembélé. Balón que ha regalado Ousmane Dembélé. Tello. Tiene espacio para sacar el centro. Pelota asegurada por el arquero. Ousmane Dembélé. Y después de la entrada, la pelota lateral. Que toque atrás, que esa no falla. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Asumiendo mucho riesgo, dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué. Ahí aguanta el balón y siguen. Va el segundo palo. Pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Ahora Jordi Alba. Con la mente puesta en llegar al arco rival, avanza Jordi Alba y esta progresa bien. Tello. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Este buen centro. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Balón de Marc Bartra. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Se fue la pelota a moverla desde el fondo. Adama Traoré. La maneja Dembélé. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Atención que se viene una sustitución. Andrés Guardado. Tiene el balón, ¿quién le acompaña? Atentos, hay espacio. Increíble cómo resiste el rival. Clément Lenglet. Adama Traoré. Busquets y la pelota. La maneja de Jong. Sergi Roberto. Otra vez vuelven a perder las marcas y quedan mal parados. Atento, la maneja Busquets. Jordi Alba. Una tapada de ovación para este arquero. Lateral que favorece al Barcelona. Frenkie de Jong. ¡Gol! ¡Golazo! Con poco para terminar el partido. Ahora están solo a un gol. A un gol de igualarlo todo.
Bueno, y acá lo vamos a ver, Fernando, ¿eh? Si hace contacto con la pelota, por desgracia, no alcanza lo suficientemente fuerte para evitar el gol. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 van. Mira cuánto terreno tiene para poder avanzar. Es un festival de toques el que está dando el Betis, pero tienen que acercarse al gol. Había peligro y lo desarrolló. Y acá define el partido. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ojo que ahora se viene el Barça buscando el empate. Pelota desviada, se viene el tiro de esquina. El córner que llega al área, impidiendo que pase la bocha. Todos aplauden a Jordi Alba en el momento justo, recupera. Fácil, se quitó la marca. Este equipo con esta defensa no solamente van a sufrir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Rodríguez. Otra pelota cortada por Busquets. Ousmane Dembélé. La tiene William José. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gerard Piqué. Ter Stegen en portería. Gerard Piqué. La maneja Sergi Roberto. Hermosa barrida. Andrés Guardado. Atentos, Fekir. William José. Muy poco tiempo en el reloj. ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Mejor imposible el cobro de Fekir. Y ahí se viene el rechazo. William José. ¡Gol! Así es como le sacan rédito la ventaja que tienen en el campo. Han sabido sacarle provecho a la situación. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Ahora te digo que fue un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y la mandó a guardar. Pero pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Ousmane Dembélé. La tiene Andrés Guardado. Nabil Fekir. Tello. Nabil Fekir.
nada se le puede agregar a una hinchada que está totalmente en bronca. Y bueno, la decisión del árbitro, no estaremos de acuerdo, ni estará de acuerdo el público, pero jugar con uno menos es bastante complicado. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador.